Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, un agradecimiento como todos a mi oficina, en la persona de Henry Márquez y de Alfonso Molina, que nos han permitido este intercambio de día a día, de compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y enriquecernos día a día. Otro agradecimiento para la FIAF y algo especial para la Fundación Voce, que hace un par de años me recibió con los brazos abiertos. Agradecimiento a Jorge Moscatelli, que fue quien me presentó, y a Andrés Slister por haberme aceptado. Y también agregué el logo de la Federación Argentina y el de mi club, el de Río Grande, la Asociación de Filatelia y Numismática Río Grande, que gracias a este pequeño club tan lejano de Buenos Aires, me permitió llegar a ocupar la presidencia de la federación. Así que bueno, a todos muchas gracias. Y hoy a la noche les voy a presentar mi colección de San Martín en óvalo. Ahí se fue más abajo, Henry. Ah, bueno. Aquí empezamos. Bueno, la colección de San Martín en óvalo es una serie que comenzó con la autorización del correo en el año 1906, pero la primera autorización hablaba de los enteros postales. Y en sí la emisión de los sellos data del año 1908. En un primer momento yo había armado la colección tanto con enteros postales como con los sellos. Hasta que había llegado ya a tener los 91 puntos en Corea, pero en la exposición de Bandung, el team de jurados de la exposición me recomendó quitarlos la parte de enteros y dejar únicamente la parte de sello de la emisión de 1908. Así que bueno. Siguiendo las recomendaciones del jurado, eliminé de la colección todo lo que se refería a los enteros postales que eran redondos, no eran en óvalo, y dejé únicamente las 128 hojas con el desarrollo de los sellos. Así que bueno, ahora les voy a ir presentando la misma. La primera hoja es esta. Es una de las últimas adquisiciones, que son los dibujos en tinta china de la serie, que después fueron aprobados por la Casa de la Moneda de la Nación. Esta es la primera serie hecha por la Casa de Moneda de la Nación de la República Argentina. En el centro vemos la imagen de San Martín en grande, que es la adoptada con posterioridad, y lo llamativo de esto, que hasta que no había aparecidas estas pruebas que están hechas en tinta china, se sabía que la serie en un primer momento iba a ser desde el medio centavo hasta los 2 pesos. Pero gracias a este hallazgo y gracias a Jorge Moscatelli, que me contactó para poder conseguirlos, estos dibujos, los conseguí era 3 años, descubrimos que estaba hecha la prueba también del sello de 5 pesos, que es el que se encuentra abajo a la derecha. Hasta ese momento nadie sabía, porque todos los catálogos hablaban del 1 peso y el 2 pesos, de los cuños del 2 pesos, que no se llegó a emitir. Pero aquí en los dibujos hechos en tinta china, pudimos descubrir que también estaba previsto hacer el sello de 5 pesos, que en definitivo no se adoptó. Adelante, Henry. Este es el dibujo del autor. El autor del dibujo se llamaba Roberto Vivanco y está hecho sobre el valor de 1 centavo, que es el color amarillo, el sello adoptado, y que comenzó a circular el 6 de junio del año 1909. Y el sello fue hecho en una impresión tipográfica. Adelante. Estos son los cuños dobles, como les decía antes, lo que hablaba del sello redondo,
y del óvalo. Los cuños fueron hechos en un primer momento con las dos modalidades. Los redondos para las fajas y los enteros postales, y con el San Martín en óvalo para la emisión de los sellos. Pero todos los cuños que se conocen están así dobles y fueron todos hechos en el año 1906. Más allá de que el sello en sí de la serie se emitió en el año 1908. Adelante. Aquí tenemos más. Hay los que se conocen, son todos estos que están en la colección, y una tanda que tiene el doctor Villaronga. Esos son todos los cuños y sellos en los distintos colores que la Casa de la Moneda de la Nación emitió para esta serie. Adelante. Aquí tenemos dos más, el número 3 y el número 4. Y lo particular de esto hay que están en una colección que armé con un metro únicamente de los enteros postales y de los cuños redondos. Están los cuños originales negros, que lamentablemente los tengo en Buenos Aires y hoy estoy en Río Grande y no los podía mostrar porque era muy interesante, en un color cartón con mucho relieve, unos 6 hermosos cuños, pero bueno, lamentablemente estoy lejos y no se los puedo mostrar. Están hechos estos cuños en cartulina satinada. Aquí tenemos los cuños también los cuños del 5 centavos en los distintos colores, que después el color adoptado para el 5 centavos fue el color rojo. Y todos estos cuños tienen la firma de uno de los padres de la filatelia argentina, que fue Víctor Nietzsche. Adelante. Estos son los ensayos de color que se hicieron en papel mediano. Esto es algo que me queda la duda de por qué hay algunos valores, porque son los únicos conocidos. ¿Por qué están casi todos en 8, pero hay 4 o 5 valores que están en planchas de 6? Estuve investigando, pero no obtuve respuesta de nadie de por qué no están todos en 8 y hay algunos valores que están en 6. Adelante. Aquí tenemos el 6, el 10, los dos 12 de distinto color, que después les voy a contar la historia, y el de 15 centavos, que también, como vemos, también en una plancha de 6. Adelante. Aquí tenemos los valores altos, todos en 6, 20, 24, 30, 50 y el 1 peso. Adelante. Hace unos 4 o 5 años, creo, gracias a un amigo de Buenos Aires, me pude hacer de dos series que sabíamos que existían porque había visto con la serie de Libertad Sentada, imaginábamos de qué se trataba. Y bueno, pude conseguir la serie de tanto de San Martín en óvalo como de 1910, que son las dos colecciones que tengo, con la Sobrecarga Ultramar. Esto era que la Argentina, cuando mandaba las series a Berna para que se distribuyan en los distintos países, a su vez Berna después las enviaba a esos países. Y Portugal las enviaba a sus colonias. Por eso toda la serie tiene aplicado el sello Ultramar. O sea que estos fueron enviados a Portugal y Portugal después la envió a sus colonias. Son los únicos que se conocen con la Sobrecarga Ultramar. Adelante. Y aquí tenemos lo mismo, pero con la Sobrecarga Specimen, que era la que se enviaba a Inglaterra, e Inglaterra la enviaba a las colonias. Son muy raros, me imaginé que podían llegar a existir, pero hasta que este amigo los consiguió en una compra que hizo en Londres, no sabíamos si existían. Sí había visto los de la serie anterior de Libertad Sentada. Por eso pensábamos que era factible que existieran, pero bueno, gracias a él, hoy están acá en la colección. Adelante.
Bueno, y aquí empezamos con los sellos, el medio centavo, que se emite, entró en circulación en octubre, el 5 de octubre de 1909. Tenemos el sello de color lila, hay distintas variedades, y tenemos la particularidad de que toda la serie, salvo el 10 centavos, que no se conoce, todas tienen con y sin filigrana. Están las parejas con y sin filigrana. Y en distintas posiciones, con la filigrana en posición normal y la filigrana invertida. El sello de 10 centavos con y sin filigrana figura en los catálogos, pero nunca hubo una imagen de ese sello. Yo tengo la plancha completa del sello de 10 centavos y están todas con filigrana. No está la parte que teóricamente tendría que haber una hilera sin filigrana. Toda la plancha completa tiene filigrana. Adelante. Acá tenemos distintos colores, en color lila, color violeta, y ahí a la izquierda tenemos lo que le decía, el sello con y sin filigrana. Adelante. Acá tenemos un diario, el uso correcto del medio centavo, que era para los diarios, y es la primer tarifa de medio centavo. Es el único diario de época que se conoce con esta tarifa, y lo raro que también es un diario que sale de la ciudad de Goya, Corrientes, y dirigido a la ciudad de Buenos Aires. Adelante. Aquí tenemos dos cartas con el uso del 5 centavos. La de arriba tiene una viñeta de 5 centavos que no forma parte del franqueo. Fíjense que tenemos, la tarifa es de 5 centavos. Tenemos 3 centavos verde, 2 centavos, 1 centavo amarillo y los dos sellos de medio centavo para completar el franqueo. Y tenemos esa viñeta pro aviación, que era un valor que el que mandaba la carta lo pagaba, que era para armar la primera flota de aviación naval, de aviación militar de la República Argentina. Lo pagaba, pero no formaba parte del franqueo. Por eso en esa época es normal ver en la serie de San Martín en óvalo y de Labrador unas cuantas cartas con la estampilla esta de pro aviación militar. Abajo tenemos otra carta mixta con Labrador, que es la serie posterior a la de San Martín en óvalo, 12 centavos, que es la primer tarifa dirigida al exterior. En este caso, la carta está dirigida a Alemania. Adelante. Aquí tenemos arriba una tarjeta postal de 4 centavos, que era el valor del uso de la tarjeta dentro de la ciudad de Buenos Aires. Por eso está franqueado con 8 sellos del medio centavo. Y abajo tenemos una combinación de tres series: Labrador, San Martín en óvalo, y el uso muy tardía de esta, porque creo que es de 1912, con el medio centavo de Rivadavia, que es la serie Tres Próceres del año 97. Así que es una rara carta. Después van a ver otras cartas que tienen hasta cinco series en la misma carta. Adelante. Aquí tenemos arriba algo muy, muy raro. Teóricamente es la única conocida, por lo menos hasta la época, del vapor Pellegrini. Es una carta fluvial del año 1915. Tiene el matasello del vapor, como ven ahí, vapor Pellegrini. Esto sé que de alguna de los vapores que van a ver después, también el doctor Slister tiene algunas cartas y son muy, pero muy, muy raras. Tiene el 5 centavos de libertad, 6 centavos con dos sellos de San Martín en óvalo y los dos sellos de medio centavo para completar los 12 centavos. La carta de abajo es lo que le decía. Tenemos
la serie de la izquierda, el sello Rivadavia de 3 centavos, tenemos Libertad sentada, con dos sellos de medio centavo con error de dentado, que están partidos al medio, San Martín en óvalo, Labrador, 1910 y 1916. Tiene 5 series en esta carta. Es rarísima, es raro ver, y es un uso tardío, a ver, Henry, para abajo, uso tardío de la serie. Achícala, Henry, si podés. Ahí la tenemos, sí. Quería ver la fecha exacta, es de 1917. Y después tengo otra de uso más tardío de 1920. Adelante. Bueno, acá le cuento la historia. Cuando se hace la serie, Argentina, la Casa de la Moneda emite el sello de un centavo de San Martín en color azul. Cuando lo notifica a Berna, Berna le dice que tiene que cambiar el color, no le acepta el amarillo, entonces Argentina tiene que adoptar el color amarillo y poner el incinerar, o mandar a incinerar la cantidad de sellos emitidos con el color azul. Entonces el color azul desaparece de la Argentina, que queda en el correo hasta que lo incineran, y teóricamente no tenía que haber quedado nada, pero como son las cosas, quedó una plancha de 50 sellos con el 1 centavo. Yo he visto la resolución y hasta el sello donde el primero de la izquierda arriba, que lo tiene Jalil, que tiene la marca del ganchito por el cual se había adherido a la... tiene una marca de óxido, se había adherido a la resolución de la incineración. Esta es la pieza máxima que se conoce de los 50 sellos, han sido cortados, sé que hay un cuadro más dando vuelta, y esta tira de 6 es la pieza máxima de este sello. Es muy raro conseguirlo, está en pocas colecciones, muy faltante en las colecciones argentinas, y creo que ahí dice, sí, 1.850.000 sellos se incineraron, menos los 50 sellos de que le cuento, y bueno, tiene la firma también de Neichel arriba, para dar la validez de los mismos, ¿no? Es una de las rarezas de la filatelia en esta época. Adelante. Y aquí sí, aquí viene el sello de un centavo, que entró en vigencia en junio de 1909. Este es el que suplanta al color azul, este el color amarilla. La tira arriba tiene filigrana invertida, y los dos de abajo tienen con y sin filigrana en posición normal y posición invertida. Adelante. Aquí tenemos a la izquierda un ensayo doble en cartón con la impresión invertida. Tenemos un cuadro retintado en el centro. Y hacia la derecha tenemos dos cuadros con una doble perforación vertical en el centro. Vamos para abajo, Henry. Ahí tenemos una carta de luto que se utilizaba para cuando una persona fallecía con un centavo y del año, sí, de septiembre de 1909, ahí lo tengo, y en realidad como era se cobraba la tarifa de impreso, tendría que haber sido 3 centavos, por eso en la parte de atrás tiene una multa de 2 centavos. Adelante. Arriba tenemos una carta dirigida al extranjero con el primer porte de superficie, enviada en abril del 11, que era de 12 centavos, y
En esta no hay combinación, están los 12 sellos de un centavo. Adelante, pasá a la otra hoja. Porque están repetidos los valores, entonces te cuento lo del otro. Bueno, aquí tenemos arriba algo muy interesante, que es una muestra sin valor. Yo en otras series que tenía había muestras de lana, de distintos materiales. En este caso, a ver Henry si podemos ver la parte de arriba. Ahí estamos. Aparentemente, por lo que dice ahí, han enviado sellos adentro. Pero bueno, es una cosa rara, son muy difíciles de conseguir. He conseguido dos en este valor y uno en el valor de 20 centavos que lo van a ver después. Y abajo tenemos un bloque importante de sello de un centavo con una doble perforación vertical y también en algunos sellos horizontal. Adelante. Esta es una carta hermosa. Para mí una de los valores bajos, la más linda. Está dirigida a Shanghái en el año 1909, en julio de 1909. Ya por el destino, es un destino rarísimo para Argentina que salga a Shanghái. Y lo más raro es de dónde sale. Sale de Colonia Aquino, Gobernación Formosa. No era provincia, era una gobernación formosa. Es en el norte de la República Argentina. Y tiene la recepción atrás. Es una carta certificada. Dirigida, como dijimos, a Shanghái, ahí tiene la recepción, y bueno, rarísimo el destino y rarísimo el origen, ¿no? Porque Colonia Aquino, por lo que averigüé en esa época, no llegaba a los 100 habitantes. Adelante. Aquí ya pasamos al 2 centavos, que es un sello que tiene variedad de colores que ya lo vamos a ver. Arriba tenemos entró en circulación en febrero de 1908. Como ven, todos los sellos no entraron el mismo día. Tuvieron distintos días de emisión y de circulación. Este es de 13,5 por 12,5 y es la filiana posición normal. Y abajo tenemos una tarjeta postal circulada dentro de la ciudad con una tarifa de 2 centavos. Adelante. Arriba tenemos un pliegue de papel, en la izquierda, tenemos una línea vertical en el sello del medio, y a la derecha lo tenemos con y sin filigrana. Yo cuando generalmente voy a las exposiciones, los muestro las parejas de con y sin filigrana del lado atrás para que se vean, pero bueno, como cuando lo escaneé estaban así y la colección está en Buenos Aires, por eso los tengo mostrado así. Vamos para abajo, tenemos una faja dirigida a Beirut, Siria, Turquía, miren qué raro, ¿no? Que hoy es la Beirut actual. La marca escrita en árabe, y es una faja impreso que normalmente en esto se enviaban, casi siempre eran diarios. Tiene una tarifa de 3 centavos cada 50 gramos que se enviaba al exterior. Adelante. Ahí tenemos tres variedades de colores, como pueden ver, menos intenso, medio, y más el marrón más intenso a la izquierda. Y abajo tenemos una carta circulada a Alemania, una tarifa alta, porque tiene 8 portes de superficie y certificado. Es un mixto de San Martín en óvalo y Libertad Sentada, que es la serie anterior a San Martín en óvalo. Arriba tenemos 3 sellos de Libertad rojo de 30 centavos. Adelante. Esto es algo muy raro también, es de la Unión Postal Universal, es un aviso de recepción de la República Argentina y tiene la particularidad que salió con los sellos de Argentina,
pero se le aplicó el Matasello en Hannover, en Alemania, 6 meses después de haber salido de la República Argentina. Tiene una demora muy, muy importante, ya que tiene la fecha de Hannover en el mes de abril, cuando salió de Buenos Aires el 30 de septiembre del año anterior. Adelante. Aquí tenemos la filigrana posición invertida, una pareja con y sin filigrana, y un sello a la derecha sin filigrana. Y aquí también tenemos de esta, que es un uso muy tardío de la serie, porque esta carta circuló en el año 1920. La serie después, como van a ver al final, les voy a contar cuándo se desmonetizó, pero acá tenemos la serie de Libertad Sentada, San Martín en óvalo, Centenario, Labrador y San Martín de 1917 con el sello de medio centavo en un cuadro del año 1920, que es el sello sin filigrana. Así que este es un uso muy tardío de la serie. Adelante. Arriba tenemos una tarjeta de 12 centavos dirigida al exterior. Primer porte al exterior, como les dije antes, perdón, una carta dirigida al exterior, 12 centavos, primer porte de superficie, y abajo tenemos una tarjeta postal de 5 centavos enviada a través del buque Tommaso di Saboya. Adelante. Acá tenemos un libro, el libro lo tengo, lo único que hice en la colección fue poner las tapas, tanto la tapa como con la contratapa, tiene un franqueo de 2 centavos y arriba tiene escrito la dirección a quien la remiten el libro, que es un libro que habla sobre el Consejo Nacional de Educación. Es una cosa muy rara y también esto ya lo tengo hace más de 10 años. El libro está muy interesante para leer. Adelante. Aquí ya pasamos al 3 centavos, lo mismo, este se dio en circulación en enero de 1909, tenemos el sello normal, ahí tenemos a la derecha con la filigrana en la posición normal, filigrana posición invertida, y tenemos el valor oficial del 3 centavos, que era para impreso dirigido al exterior. Adelante. Aquí tenemos la filigrana invertida, tenemos un doble dentado vertical en el cuadro de la derecha. Arriba tenemos una perforación de inutilizado y abajo tenemos la carta también de 3 centavos. Dirigida a Francia el 24 de enero de 1909 con la tarifa correspondiente de impreso. Adelante. La imagen que sigue es una de las cosas raras. Aparentemente se conocen tres cartas, sé que el doctor Slister tiene una. Esta es una carta enviada por el río Paraná con el vapor Nacional Racha, justo hace unos 15, 20 días estuvimos en la Fundación Voce tocando este tema de los vapores. Y bueno, esta es una de las cartas raras. Está sobre un entero postal con el agregado de 4 centavos, con el agregado de 5 centavos de San Martín y 3 centavos de San Martín en óvalo dirigido a Alemania. Es muy rara la marca porque tiene la marca, como ven acá a la izquierda, de las islitas que corresponden a lo que es hoy el río Paraná. Adelante.
Aquí arriba tenemos un destino muy raro, está dirigido a Durban, en África del Sur, una tarjeta postal que tiene de 3 centavos y tiene atrás, perdón, tiene la recepción en Durban, en la parte posterior de la tarjeta. Y abajo tenemos una tarjeta postal certificada, que también es rara, porque es muy, muy raro ver una tarjeta postal certificada, y tiene la particularidad de que tiene le sobra 1 centavo. La tarjeta tendría que haber sido 17 centavos y está circulada con 18 centavos. Hay varios errores, yo no sé si por la falta de desconocimiento de época de los empleados, pero hay varios errores de o cartas subfranqueadas o sobrefranqueadas. Y esta está dirigida a La Habana. Un raro destino también para la época, muy poco frecuente. Adelante. Acá ya pasamos al valor de 4 centavos. Tenemos que este circuló el 29 de diciembre de 1908, empezó a circular. Tenemos la filigrana en posición normal, la filigrana en posición invertida, y tenemos una variedad de centavos que después la van a ver bien más agrandado, que cuando hicieron la plancha, ahí ven que es una A dada vuelta. Se ve que no tenían la B y bueno, utilizaron una A dada vuelta para la palabra centavos. Son raros encontrarlo, únicamente uno lo ve, está en una posición de la plancha, creo que, si mal no recuerdo, la 79 o 74. Y es raro de poder encontrarlo. Adelante. Ahí tenemos una tarjeta postal circulada dentro de la ciudad con los 4 centavos. Acá tenemos una tarjeta postal arriba de 5 centavos ya circulada dentro del país, mixto con libertad con libertad. Y abajo tenemos otra de 5 centavos, pero sí ya con los dos sellos de San Martín y Oblo. 4 centavos y 1 centavo. Adelante. Aquí tenemos la filigrana en posición normal y la filigrana en posición invertida. Y abajo tenemos una carta dirigida a Londres con 24 centavos, que era el segundo porte de superficie. Eran 12 centavos cada 15 gramos. Adelante. Aquí tenemos, puse la plancha del 4 centavos porque tiene la rareza de que es muy, muy difícil encontrar la plancha del 4 centavos. Y tiene en la posición 88, ¿ves? La posición 88, que es la segunda fila de abajo para arriba, y el tercer sello. Tiene exactamente, ahí el que está marcando Henry, tiene la variedad del centavo. Es la única plancha de 4 centavos que sé que hay restos de plancha, pero no encontré ninguna con la plancha completa nuevamente. Adelante. Aquí tenemos una carta abajo con el franqueo, está dirigida a Alemania también, a Hannover, y tiene un franqueo certificado de 24 centavos que corresponde a la tarifa de primer porte y certificado. Y arriba tenemos una tarjeta postal dirigida a Madrid, en España, con tres portes de impreso al exterior. Adelante. Acá pasamos al 5 centavo, que es lo que más hay en la colección. Recuerdo
las recomendaciones que en su momento, ahí por el año 2010, me había dado el doctor Slister, de cuando la llevé de 5 a 8 marcos, no hacer chicle, no estirarla, porque el 5 centavos y el 12 centavos es lo más normal, entonces es donde hay mucha, mucha correspondencia, y bueno, entonces buscar las variedades y no extender los 5 centavos en muchas hojas, ¿no? Arriba tenemos una tira de 10 sellos, arriba, a la izquierda tenemos un fragmento de 6 con el dado desplazado. A la derecha tenemos la filigrana en posición normal y abajo tenemos la pareja también con dentado desplazado y a la izquierda tenemos una con una mancha muy grande en rojo al momento de la impresión del sello. Adelante. Abajo tenemos una carta que está tasada. Está dirigida a Italia y tiene una tasa de 30 céntimos de italiano porque correspondía a 12 centavos y no 5, que era la tarifa interna. Adelante. Arriba tenemos una carta, un destino muy raro, está dirigida a Japón. Y tiene el franqueo de 5 centavos y esta también tendría que haber sido multada porque para ese destino la tarifa era de 6 centavos y sin embargo, bueno, circuló, no la multaron y está recibida y tiene la recepción y es un destino muy, muy raro. También el de abajo es un destino raro porque está dirigido a Boma, que era el Congo belga. Ahí tiene la reproducción a la izquierda del matasello. Adelante. Aquí tenemos arriba una carta de expreso La Confianza, que también es una carta dirigida a Nueva York, correspondía a 12 centavos, fue franqueada con 5 y le cobraron 7 céntimos en Nueva York y en la parte posterior están los dos sellos que están reproducidos ahí a la derecha. Y ahí abajo tenemos la filigrana en posición invertida, normal, los sellos con y sin filigrana, abajo uno de doble perforación, otra vez con y sin filigrana, y después un sello y una pareja retintado con la impresión retroverso. Adelante. Aquí tenemos arriba una tarjeta postal circulada de el origen muy raro para la época que salió de Ushuaia, aquí en Tierra del Fuego, el 29 de marzo de 1910 y está dirigida a Buenos Aires. Tiene el matasello Ushuaia típico de esa época en color violeta y abajo tenemos una carta también con un destino muy raro que está dirigida a Paraguay. Era, a pesar de ser vecino, hay muy poca En esta época muy poca correspondencia dirigida a Paraguay. Está sellada con 5 centavos y tiene una tasa paraguaya de 10 centavos. Adelante. Arriba tenemos un paquebot con la marca Paquete y con el octogonal a la izquierda en el año 1911. Y abajo tenemos, dirigido a Lisboa, por supuesto, los paquebots eran a Lisboa. Y abajo tenemos una carta con 5 centavos, una carta interna con un origen muy raro, Cura Malán, provincia de Buenos Aires. La verdad, hasta que lo vi ni sabía que había existido Cura Malán. Lo desconocía totalmente. Adelante. Arriba tenemos otra carta fluvial, esta por el vapor Iberá, también. Es la única, por lo menos única conocida con la marca de vapor Iberá. Es un destino muy, es una marca muy, muy rara y tiene la tarifa correspondiente de 5 centavos y sale de Puerto Aguirre Misiones. Así que
corresponde bien que Puerto Aguirre Misiones estaba a la orilla del Paraná, entonces era lógico que viniera por este tipo de vapores, ¿no? Y está dirigida a Buenos Aires. Muy rara la tarjeta. Adelante para abajo. Abajo tenemos una tarjeta postal con 5 centavos y tiene una dirigida a Suiza. Seguramente con el sobre está cerrado, no lo quiero abrir porque si lo abro lo voy a romper. Seguramente que por la cantidad de palabras también que tenía la tarjeta, tendría que haber pagado los 12 centavos al exterior y no los 5 centavos, por eso tiene la multa en destino con 30 céntimos. Adelante. Aquí tenemos una carta también rara porque el origen, rarísimo, está dirigida al exterior, pero el origen está dirigida a París, es Chelforo, Río Negro. Extremadamente raro. Chelforo en esa época no pasaba de las 15 personas. Así que es rarísimo el origen de esta tarjeta postal. Y abajo tenemos un entero postal de 5 centavos con franqueo adicional y dirigido de Tres Arroyos a Alemania. También tiene 7 centavos, tendría que haber tenido los 12, por eso está tasada. Adelante. Arriba tenemos una linda carta porque tiene la variedad de que el 5 centavos está aplicado al revés, en la impresión retroverso que hablaba antes. Está retintado al dorso y está puesto al revés, en vez de San Martín mirando a la izquierda, lo tenemos San Martín mirando a la derecha y los 5 centavos al revés, como se ve bien clarito, está aplicado al revés el 6, muy raro. Y abajo tenemos un paquebot, también esta es una de las últimas cosas que conseguí hará 1 o 2 años. Está dirigido por el piroscafo Adria, de una empresa austrohúngara, Adria Mayar, y es muy raro. Apareció en una subasta hará unos 4 o 5 años. Después me enteré que la estuvimos peleando con otro amigo argentino que bueno, por suerte se la gané y aquí la tengo en la colección. Con el matasello del Umbria, ¿no? Adelante. Arriba tenemos una tarjeta postal dirigida a Colombia y redirigida dentro de Colombia, por eso le aplican una tarifa de un céntimo. La tarifa de salida era los 5 centavos. Y está redirigido a Santa María y franqueada con un centavo de color verde colombiano. Dije céntimo, centavo. Ahora para abajo vamos. Ahí tenemos otra carta de 12 centavos. Está dirigida desde San Rafael Mendoza a Francia. Y seguramente esta tiene que haber sido tasada por el peso, porque la tarifa para el primer porte es correcta de 12 centavos, pero seguramente pesaba más del gramaje y por eso fue tasada con 10 centavos de franco. Adelante. Aquí tenemos dos tarjetas postales, una muy linda de la fábrica Colón en Entre Ríos. Una tarifa de 5 centavos. Muy raro el matasello de la fábrica Colón. Hoy en día todavía está ahí la fábrica, a orillas del río Paraná. Y abajo tenemos una carta de 1910
de Ferrocarril del Sur y está dirigida a Tempere, Finlandia, también un destino muy raro. Como ven, siempre trato de poner las cosas, los destinos y los orígenes que sean lo más raro posible. Adelante. No me aparece, ahí me aparece la imagen. Bueno, arriba tenemos una tarjeta postal dirigida al Cairo, también un destino muy poco frecuente desde Buenos Aires, dirigida a África, al Cairo, y ya la recepción. Y la de abajo es una tarifa normal, está dirigida al Vaticano y está dirigida a su santidad Pío X. Adelante. Arriba tenemos a la izquierda un paquebot dirigido a Lille, Francia, por el vapor Dibona, con el matasello octogonal. Ahí tenemos, ahí se ve clarito el matasello octogonal. Abajo, a la izquierda, tenemos la filigrana en posición invertida y con y sin filigrana. Y a la derecha tenemos algo muy importante, muy lindo impreso. Es el único impreso al exterior conocido de la serie. Tiene la particularidad de que está mandado a Alemania. Tiene un marbete de certificado. Y yo pensé que no iba a encontrar nunca y hace unos 3, 4 años encontré este impreso certificado al exterior que para la serie era algo muy lindo y muy raro. Adelante. Es un mixto de San Martín con Libertad Sentada. Y perdón, con Centenario de 1910. Adelante. Arriba tenemos una carta del Banco Germánico, también con un franqueo alto. Tiene 90 centavos. Está franqueado con sellos de Libertad Sentada y de San Martín en óvalo. Y abajo tenemos otra carta que está tasada. Tiene 5 centavos del entero postal y 5 centavos de San Martín en óvalo. Correspondía a 12 centavos, por eso está dirigida a Estados Unidos, a Rochester, y está tasada en Estados Unidos con la tasa, como ustedes ven, en redonda de 2 centavos. Adelante. Arriba tenemos otro entero postal, dirigido en este caso a Villa Encarnación, a Paraguay. Es la segunda carta que veo así dirigida a Paraguay. Y abajo tenemos otro entero postal con franqueo adicional de San Martín en óvalo de 24 centavos y 1 centavo. Adelante. Esa es la tarifa de expreso simple, 30 centavos. Aquí ya pasamos al 6 centavos. Ahí tenemos una tira de 8 con la filigrana en posición normal y tenemos una carta circulada con 6 centavos cuando en realidad la tarifa era de 5, esa carta está sobrefranqueada con 1 centavo. Adelante. Aquí tenemos las filigranas, las distintas posiciones, con y sin filigrana, y inutilizado por máquinas perforadoras. Adelante. Arriba tenemos una carta rara por el destino. Está dirigida a Finlandia y tiene sello de San Martín en óvalo, de Labrador, de Libertad Sentada y tiene, como le expliqué antes, la viñeta de 5 centavos de la Proaviación y ahí está la reproducción del matasello de la recepción en Finlandia. La carta abajo era propiedad de mi amigo Héctor Rilala.
tiene 36 centavos, que corresponde al segundo porte y certificado. Y hay una duda, pero lo más probable que sea, hay dos opciones que esa carta haya, está dirigida a Panamá, a Ancón. Hay dos opciones de llegada. Lo más probable que haya sido por ferrocarril, cruzado a Valparaíso, y de Valparaíso por buque a... Ahí tiene la recepción de Valparaíso, el certificado de Valparaíso, y de ahí dirigida a Panamá. Y la otra opción que hay es que hubiera sido ido por buque directamente y cruzado el estrecho de Magallanes, subir para Chile y llegar a Paraná. Con Héctor lo hemos charlado mucho esto, esta carta sale de Rosario, y estimamos lo más probable es que haya cruzado la cordillera y de ahí haya subido para llegar a Panamá. Así que es una muy linda carta. Esto, en su momento, Héctor y yo hacíamos la serie, hasta que un día yo viajé a Córdoba y nos pusimos de acuerdo, y como yo ya tenía armado bastante, hemos hecho un intercambio y yo me quedé con algunas de las piezas importantes de Héctor, y yo armé la colección con mi material y con el material de Héctor Rivera. Adelante. Arriba tenemos una carta de 12 centavos que sale de Estados Unidos, viene con el sello americano, y después se redirige a Uruguay, a Punta del Este, y le aplican los 12 centavos correspondientes. Adelante, para abajo, le he mostrado otra de las cosas raras. Este también es otra de la carta fluvial, por el vapor Tritón. También esta, creo que se conoce esta y otra carta más. Está dirigida a Fray Bento, y tiene el, era un buque de la compañía de navegación Mianovich. Adelante. Aquí tenemos una que fue por el vapor Helria, y el vapor fue construido en Holanda. A ver si me dejas leer un poquito, porque quiero ver la fecha abajo, Henry. Ahí la tenemos. En el año 1913. Y la particularidad que tiene es que el barco no tenía estafeta postal. Entonces, como no tenía estafeta postal, fue franqueado los sellos en el momento de llegar a Zurich. Por eso tiene la marca de Zurich sobre los sellos argentinos. Es una muy linda carta. Adelante. Acá ya pasamos al 10 centavos, es una filigrana de posición invertida, ahí tenemos una carta, una tarjeta postal dirigida a Torino con el 10 centavos, adelante. Ahí tenemos una tira de 12 sellos con la filigrana en posición normal, y a la derecha tenemos una pareja sin dentado vertical. Es una de las variedades típicas hay varias planchas, o hubo varias planchas del 10 centavos sin el dentado vertical. Y abajo tenemos una tira de tres de 10 centavos, dirigida en el año 1911 de Buenos Aires a Alemania. Tiene 24 centavos, y tiene está sobrefranqueada en 6 centavos porque tiene 30 y correspondía a 24. Tiene una sobretasa de 6 centavos. Es un primer porte y certificado. Arriba tenemos una de 10 centavos dirigida a Montevideo, que esa era la tarifa real. Y abajo tenemos una de 12 centavos dirigida al exterior, en este caso a Alemania.
Arriba tenemos 24 centavos, que es primer porte y certificada de una carta dirigida de Mendoza a Suiza. También no es normal el origen de Mendoza en esa época. Abajo tenemos también 12 centavos, que es el primer porte de superficie y está dirigida de Buenos Aires a Nueva York. A ver. También arriba 12 centavos, dirigido a Alemania. Tiene la particularidad de que está mandado por un piroscafo postal italiano. Andy siempre me había dicho, cuando empecé con la colección, que trate de conseguir los piroscafos. Y bueno, gracias a Dios con el tiempo fui consiguiendo y creo que hoy tengo cuatro, sí, cuatro en la colección. Y abajo tenemos otra carta que tiene mixto de San Martín en óvalo con labrador y nuevamente el 5 centavos de la prueba aviación. Arriba tenemos 12 centavos mixto de San Martín y Libertad, primer tarifa al exterior, y abajo tenemos 17 centavos, que era 5 centavos porte interno y 12 centavos certificado para completar los 17. Adelante. Aquí tenemos el 12 centavos amarillo. Este sello, también algo similar a lo que les conté antes del medio centavo, circuló 29 días nomás, porque Berna dijo que tenían que cambiar el color. Entonces, bueno, circuló muy poco tiempo con el color amarillo y después pasa a lo que van a ver con posterioridad, que es el color azul. Acá tenemos una filigrana en la posición normal, mostrada a la derecha, y abajo tenemos una carta de 12 centavos, que es la tarifa normal y está dirigida de Buenos Aires a Boston. Adelante. Son muy raras, son contadas las cartas del 12 centavos. Creo que entre Héctor y yo debemos tener unas 15 cartas o 16. Y no sé si Andy puede tener alguna más y no mucho más. No hay más del 12 centavos porque circuló muy poco tiempo. Acá tenemos una pareja del 12 centavos complementada con Libertad de 12, completando la tarifa de 36 centavos y dirigida a Francia. Adelante. Aquí arriba tenemos también Libertad sentada con San Martín en óvalo aplicado al revés, pegado al revés, dirigido al Banco Londres y Río de la Plata. Y abajo tenemos media plancha de los sellos que está doblado en dos, de San Martín en óvalo de 12 centavos con la filigrana invertida, que es la pieza máxima en el 12 centavos que se conoce con filigrana invertida. Adelante. Aquí tenemos arriba otra carta dirigida también a Alemania, mixto con Libertad, el entero Libertad, para completar la tarifa con San Martín en óvalo. Y abajo tenemos una carta también con un peso de Libertad rara, porque los valores altos de Libertad son muy raros y más en esta época. Y es una carta muy linda que tiene un destino en Alemania. Y teníamos dudas por el matasello, pero bueno, la hice expertizar y tengo el certificado que corresponde. Adelante. Arriba tenemos una carta muy linda que acompaña mi libro de perforado por Pini y Compañía, que es una empresa que después utilizó el perforado comercial. En esta época todavía no. Tiene ahí los 12 centavos. Es una empresa que se dedica al licor. Y abajo tenemos un triple porte, que es doble porte al exterior, más 12 centavos certificado, completando los 36 centavos. Adelante. Arriba tenemos una doble porte,
también enviada por un vapor con 24 centavos y abajo tenemos otra con el 12 centavos, primer tarifa al exterior. Arriba tenemos, esa también era propiedad de Héctor Didala, es la única multada que se conoce o tasada que se conoce al exterior con el 12 centavos amarillo. Está dirigida a Alemania y después redirigida, por eso tiene el sello de 10 centavos aplicado. Y abajo la conseguí el año pasado en ocasión de la exposición de Buenos Aires 2019, una muy linda carta, nuevamente con un peso de libertad muy, muy raro conseguir en esta época. Adelante. Y acá pasamos al 12 centavos azul, que es el que determina la convención de Berna que debe ser aplicado, que es un plata de 12 centavos amarillo que circuló 29 días. Ahí tenemos una tarjeta postal con correspondiente 12 centavos, tenemos la filigrana en posición invertida y tenemos un cuadro con y sin filigrana. Adelante. Tenemos el color azul a la izquierda, un cuadro, filigrana 13,5 por 12,5 y cuatro posiciones distintas de inutilizado. Abajo tenemos un quinto porte, o sea, cuatro portes y certificado y con aviso de retorno dirigido a Alemania. En los valores altos hay muchas cartas dirigidas a Alemania. Adelante. Bueno, acá tenemos un entero postal de San Martín, cumplimentado todo con sellos de San Martín en óvalo, también de 60 centavos, que son 48 centavos, 4 portes y 12 centavos certificados. Y abajo tenemos, también dirigido a Alemania, un entero postal de 12 centavos y 12 centavos de franqueo con un sello de 10 y 2 de 1. Adelante. Arriba tenemos una carta rara que está mandado por el piróscafo postal Umbria y es la única conocida sobre ese piróscafo en esta serie. Y abajo tenemos un primer porte, está dirigido a Turquía, lo muestro de ese lado porque el sello estaba de ahí, del otro lado tiene el remitente, y tiene la recepción en Turquía, es la única que tengo con destino a Turquía en esta serie. Arriba tenemos una posición invertida, con parte de sellos de otra plancha, y abajo una cosa rarísima, que tenemos el 12 centavos amarillo y el 12 centavos azul en la misma carta. Teóricamente no tendría que haber circulado esto porque el 12 centavos azul entró en vigencia cuando quedó desafectado el amarillo. Sin embargo, acá tenemos la prueba de que hubo algunas oficinas de correo que han quedado sellos y en este caso tenemos la rareza suprema de que tenemos el 12 centavos amarillo con el 12 centavos azul. Esta carta, por supuesto, tendría que haber sido tasada porque el 12 centavo amarillo estaba ya fuera de circulación. Adelante. Gracias a Dios no la destruyeron. Arriba tenemos una carta dirigida al Banco Germánico de América del Sur, en Buenos Aires, a Alemania, con la tarifa de 12 centavos. Abajo tenemos 24 centavos, primer porte y certificado al exterior también. Adelante. Acá tenemos arriba también 24 centavos, doble porte, certificado, primer porte y certificado al exterior. Y abajo tenemos una carta que no fue franqueada y fue aplicado el matasello arriba del barco
del Conning Wilhelm. Hay dos, ahí está el Conning Wilhelm 1 y el 2. Este es del 1 y después van a ver otra carta que tiene el número 2. Ahí tenemos abajo lo que era el buque de época, ¿no? Adelante. Arriba tenemos otro enviado por buque, también a Estados Unidos, por el vapor Paraná, y abajo tenemos uno por el vapor Araguaia. Adelante. Estas son otras, acá es lo que le decía, el Wilhelm II, también con 12 centavos, dirigido a Austria, y arriba tenemos también por el buque Orisa. Adelante. Arriba tenemos una 12 centavos por el piroscafo italiano Príncipe Umberto, también muy raro para la época. Y abajo tenemos una carta con el octogonal Paquebot, dirigido por vapor Dibona, y está dirigido a la ciudad de. ¿Dónde está este? No le veo. Ah, está dirigida a Francia. No, no veía así. Ahí la veo. Tiene el sello octogonal en el San Martín y en los 10 centavos de Labrador. Adelante. Bueno, estos ya creo que son los últimos, los anteúltimos del 12 centavos. Está dirigida a Shanghái, también destino muy raro, China. Y tiene la recepción, fíjense, que en noviembre del 2000, del 1909 tiene la recepción en Shanghái y también en Rusia, previo a llegar a Shanghái. Y abajo tenemos otra del buque Wilhelm. Adelante. Ya pasamos al 15 centavos, que es de color verde. Arriba tenemos una filigrana en la posición normal. Y abajo tenemos una carta dirigida a Estados Unidos con el franqueo de 15 centavos. Adelante. Arriba tenemos bueno, acá les voy a contar la particularidad de que la plancha se fue gastando y el nombre San Martín comenzó a desaparecer de los sellos, del 15 centavos, y tenemos lo normal es que aparezca con el nombre, pero van a tener una reproducción agrandada del sello 15 centavos donde la palabra San Martín ya desaparece completamente. Y abajo tenemos una carta Stanley Gibbons que está franqueada con San Martín en óvalo y con la serie posterior, que es la serie de Labrador. Está sobrefranqueada porque correspondía a la tarifa 24 centavos y tiene exceso de franqueo. Adelante. Como ven, hubo muchos errores de franqueo en la época. Arriba tenemos tres cuadros con distintos matasellos y abajo tenemos uno con el raro matasello por expreso que corresponde a la ciudad de Rosario. Este es en la serie San Martín en óvalo, el único conocido con el por expreso de Rosario. Y la tarifa de 45 centavos. Adelante. Arriba tenemos un lindo sobre mandado, mandado en el año 1908, dirigido a Alemania. Sale de Alberti, también un origen raro en la provincia de Buenos Aires, y está franqueado con los 24 centavos, primer porte y certificado. Y abajo tenemos media plancha del sello con la filigrana invertida. Adelante.
Aquí tenemos algo raro arriba, porque es una carta que tiene dos sellos de San Martín en óvalo, pero tiene la particularidad que tiene dos sellos de Libertad Sentada, que es el sello más raro de ver en carta de la serie. Está dirigida en agosto de 1908 a Alemania y tiene una tarifa de cuatro portes al exterior y certificado. Adelante. Abajo tenemos. Ah, bueno, está bien, no importa. Aquí tenemos el otro piroscafo. Perdón, este no, no es un piroscafo. Este. Sí, es el piroscafo italiano, sí. Tommaso di Saboya tiene la tarifa de 15 centavos y tiene doble aplicación del matasello. Y abajo tenemos una carta de. Es un entero postal de Labrador del año 1913 y está dirigido a Chile. Ven, mire que es la primera carta, a pesar de ser un país vecino, tengo muy pocas cartas dirigidas de Argentina a Chile. Lo mismo que a Bolivia, los países limítrofes, hay muy, muy poca correspondencia enviada en esta época. Son muy raras. Adelante. Arriba tenemos otra más enviada a través de a Dinamarca, un destino un poco frecuente, y por el Augusta. Y abajo tenemos una de 45 centavos, una certificada, y tiene un franqueo de 45 cuando en realidad correspondía a 36 centavos. Esto es lo que le decía antes de que hay muchas cartas con sobre franqueo y algunas también subfranqueadas. Esta tiene un destino bastante raro que es Suecia. Adelante. Aquí tenemos el 20 centavos. Ya estamos en la parte rápida, ya quedan pocas hojas. Calculo que a 10, 15 minutos terminamos. Tenemos una tira grande de 25 sellos con la filigrana sol completa. Y arriba tenemos una filigrana en la posición normal. Abajo tenemos una carta interesante con una viñeta aplicada en esta serie, que es una carta dirigida a Uruguay. Y la viñeta es por España a sus hijos. En esta tengo, en los valores altos, sobre todo aparece, hay dos o tres cartas, y sé que René Jacobson tenía también dos cartas más en otra serie con este tipo de viñeta. Adelante. Acá tenemos abajo algo raro, que es lo que son las muestras sin valor. Es un sobre muy grande, que difícil de conseguir. Pero bueno, este me lo consiguió un amigo en el Parque Rivadavia hace un par de años. Arriba tenemos una carta con dos viñetas en la parte posterior que están reproducidas. Otra carta a la derecha de Santiago del Estero a Buenos Aires con 12 centavos. Perdón, con 30 centavos. Adelante. Aquí tenemos la filigrana en posición invertida y aparece algo raro, que son los primeros perforados comerciales de Argentina de este siglo. Aparece en el sello suelto, está, en el sello suelto Henry, en el medio. Es el perforado de Bungibor sobre el sello de 20 centavos. Es muy raro, no hay en carta en San Martín de Óvalo, no hay ninguna carta con el sello perforado, solamente hay dos sellos conocidos, este y otro que va a aparecer más adelante. Y esto los conseguí hace como 10 años en Estados Unidos, una colección de un filatelista que se llamaba Bruce Brunel, que hacía perforados de Argentina y me los intercambió porque pensamos que no íbamos a poder conseguir nunca
porque los perforados empezaron en el 1913. Como esta es una serie de 1908, 1909, era raro que pudiera haber. Pero bueno, aparecieron dos perforados que están en el catálogo. Adelante. Abajo tenemos una carta. Acá, bueno, pasamos al 24 centavos ya. Acá tenemos una tira de 12 centavos con la filigrana en posición normal. Abajo tenemos una carta de 24 centavos que es primer porte y certificada al exterior, en este caso dirigida a Francia. Adelante. Aquí tenemos las distintas variedades y lo que decía, la perforación molinos y elevadores. Y tenemos los bloques con y sin filigrana y la filigrana invertida o posición normal. Adelante. Acá tenemos una carta arriba, que es primer porte y certificada al exterior. Abajo tenemos doble porte y certificada al exterior, que son 24 centavos de San Martín y 12 centavos de Labrador. Adelante. Me cambia la imagen. Ahí me cambia. Bueno, arriba tenemos 30 centavos complementando tarifa. Está franqueada con sello San Martín en óvalo y labrador. Abajo tenemos doble, primer porte y certificada al exterior. Es en ese caso dirigida a Austria. Adelante. Acá estamos en el 30 centavos con las variedades de la posición de la filigrana. El 30 centavos es raro verlo en carta. Hay muy pocas cartas, creo que son las que tengo yo y una que creo que tiene, me parece que tiene Jorge Agüero en Rosario. Y es raro encontrar las cartas en el 30 centavos. Acá en este caso tenemos un doble porte, complementado con 6 centavos y certificado del exterior completando los 36. Adelante. Aquí tenemos un boletín de expedición mixto de San Martín en óvalo y San Martín de 1917. Es un boletín del año 17 y las distintas posiciones de los 30 centavos. Le voy apurando para que no se me pase el tiempo. Adelante. Aquí tenemos arriba una con doble sello, dos sellos de 30 centavos, que son cuatro portes y certificado del exterior. Abajo tenemos 36 centavos también, doble porte y certificado también al exterior. Y a la derecha, un boletín de expedición de la serie de San Martín del 17. Y corresponde a una tarifa de 1 kilo 250 gramos. Y son los únicos boletines con el único boletín conocido con el 30 centavos en esta modalidad. Adelante. Aquí tenemos otra carta del 30 más el 6. Y abajo una de 30 más 5 que tiene una multa porque correspondía haber pagado los 36 centavos y no los 35. Adelante. Aquí ya estamos en el 50 centavos. Tenemos muy raro la encomienda postal abajo, que esto correspondía el franqueo, era de acuerdo al peso que tuviera la encomienda que se enviaba. Arriba a la izquierda tenemos la primera carta del 50 centavos, complementada con la viñeta del 5 centavos que le conté antes y Labrador de 1911. Adelante. Aquí tenemos una faja postal con altísimo franqueo, porque las fajas postales normalmente como una faja postal muy con un valor alto llegaba a los 17 centavos y esta tiene, miren que tiene un 50 centavos, un 5 centavos
Y la faja, así que es la faja con mayor franqueo conocido y está dirigido a Alemania en 1911. Y abajo tenemos una carta de 50 centavos con un 20, un 10 y dos sellos de 2 centavos, completando los 84 centavos que son 7 portes. Adelante. Aquí tenemos una con filigrana en posición invertida, normal, con y sin filigrana, y un bloque de 15 sellos con el retintado al dorso. Adelante. Aquí tenemos una carta con el 50 centavos, complementando el franqueo con labrador. Tenemos las distintas posiciones y perforaciones del 50 centavos inutilizado y con la viñeta que le dije antes de los 5 centavos. Hay muy pocos sobres, creo que son 3 sobres los que se conocen con 5 centavos, 2 están acá y hay uno más dando vuelta y no hay más con 5 centavos. Lo mismo que los de 1 peso son extremadamente raros. Ahora lo van a ver. Adelante. Bueno, y llegamos al peso. Arriba tenemos un valor declarado que mandaban 200 pesos, por eso tiene 2 sellos de 1 y los 10 centavos de la tarifa. Y está dirigida a Córdoba, Altagracia. El de abajo es muy lindo sobre, está muy prolijo, muy, muy bien aplicado y tiene 5 sellos de 30 centavos. Es el franqueo más alto con sello de 30 centavos de la serie y también es otro valor declarado. Adelante. Aquí tenemos otra de las rarezas de la filatelia argentina, que es el azul índigo. Así que después van a ver más adelante la diferencia que hay en el color del índigo al color del azul normal. Hay algunos colores un poquito más oscuros que el celeste del sello, pero este es el verdadero índigo. Se conocía a 2 cuadros, pero tengo un amigo que se animó, porque había varios filatelistas conocidos que lo querían tener, yo tuve 2 cuadros, y mi amigo Jorge Moscatelli tuvo la valentía de poder cortar el otro cuadro. Y bueno, hoy forma parte de 4 colecciones de amigos filatelistas que no lo tenían porque es muy difícil conseguirlo. Calculen que de esto hay 50 sellos solamente. Es una sola plancha del índigo que se conoce. Adelante. Acá ven, miren, volvé para atrás, Henry, para ver la diferencia en el color del índigo al color este, ¿no? Es tremenda la diferencia que hay. Ahí la pueden ver. Tengo algún socio en mi club que una vez me dijo, uy, compré un índigo y no, lo vacunaron mal y no era nada que ver con el índigo. Esta es la única plancha completa que se conoce con el de 1 peso y tiene los 5 sellos de la derecha, están sin filigrana. La última hilera es la que corresponde sin filigrana, por eso están las parejas con y sin filigrana. Adelante. Esta es otra de las rarezas, que es la doble impresión del centro. Fíjense cómo está sobrecargado la impresión del centro, la cara de San Martín, la efigie de San Martín, tiene una doble impresión. También de esto se conocen este cuadro y otro cuadro que tenía en su poder Guillermo Jalil, que creo que todavía lo tiene. Adelante. Ya estamos llegando al final. Pero no haberlos aburrido. Aquí tenemos 2 valores declarados. Arriba tenemos uno con un sello de San Martín, complementado con labrador. Y abajo tenemos 3 pesos de San Martín con 2 pesos de labrador del Banco Nación, un valor declarado de 500 pesos, que para la época era muchísima plata. Pesaba 23 gramos, o sea, no pesaba mucho, seguramente iba dinero adentro, irían esos 500 pesos en algunos billetes de 100 de época, casi seguro. Adelante.
Arriba tenemos otro sobre con Mixto de Labrador y San Martín, con un origen muy raro, que es Gaiman, en la provincia de Chubut, un origen muy raro para la época. Y abajo, esto también pertenecía a la colección de Héctor de Ilala, es un fragmento, pero es el mayor franqueo conocido de la serie. Tiene 5 pesos de Libertad, 7 pesos de San Martín en óvalo y 32 centavos. O sea, tiene 12 pesos con 32 y es el mayor franqueo conocido de la serie. Adelante. Aquí tenemos arriba una tira de 20 sellos, que es con la marca de Correos y Telégrafo de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Y abajo tenemos otro valor declarado. Fíjense que todo lo que se conoce con un peso son todos ellos con, salvo el de Gaiman, todos ellos con cartas con valor declarado. Adelante. Aquí tenemos la variedad de los sellos, con y sin filigrana, los colores, otra carta con un peso y el abono a casilla de 7 pesos con los 5 centavos de Labrador y los dos sellos de un peso de San Martín en óvalo. Muy raro también el conseguir los abonos a casilla, que eran en realidad los valores altos de la serie, tanto en la que sigue después de 1, 5, 10 y 20, habían sido quedados para utilizar en los abonos a casilla de correo. Adelante. Y ahora sí, llegando al final, llegamos con el 2 pesos. Bueno, se pasó uno. Bueno, acá tenemos otro encomienda postal. Bueno, acá está, una encomienda postal. Tenemos una tira de 12. Abajo tenemos otro abono a casilla, en este caso con 9 pesos, con 5 pesos de Libertad y 4 pesos de San Martín en óvalo, porque dependía si era oficina principal o oficina secundaria, variaba el franqueo. Y está en scan chiquito la parte del frente del abono a casilla. Del abono a casilla. Y arriba tenemos una carta también con el 1 peso y cumplimentando con otros sellos de la serie de San Martín. Adelante. Aquí aparecen los cuños que le decía del 2 pesos, que los dibujos estaban, nunca llegaron a ser emitidos, se emitieron los cuños, pero la decisión de la Dirección de Correo y Telecomunicaciones fue de no ponerlo en vigencia. De esto se conocen varias pruebas de distintos colores de los cuños. Adelante. Y por último, la última hoja, son todo lo cuando se desmonetizó. Siguieron de baja todos los sellos y termina la colección con la desmonetización en el año 1923, que fue el año en que se desmonetizaron todas las series anteriores, todas juntas, fueron desmonetizadas ese año. Con esto del final, quiero agradecer nuevamente, en primer lugar, a Henry y a Alfonso y a la audiencia por estado presente. Y no puedo dejar de nombrar nuevamente el apoyo que me dio Jorge Moscatelli para conseguir mi primer tanda de San Martín en óvalo y los consejos de muchos amigos y del doctor Slister, que fueron mis instructores junto con Moscatelli, que colaboraron para el desarrollo de mi colección. Así que bueno, muchas gracias a todos y espero no haberlo aburrido con la charla.
Excelente charla, Miguel. Felicitaciones, Miguel. Muy felicitaciones, Miguel. Muy lindo. Qué bueno. Muy linda charla, muy interesante. Muy bueno. Muy buen material. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Miguel. Qué lindo material. Felicitaciones, muy lindo. Está Jorge Agüero, que es el otro. Me presenté Jorge, que es mi amigo de Rosario, que es el otro que también hace la serie de San Martín en Óvalo, pero él la tiene muy linda, también tiene Oro Nacional, la tiene desarrollada en Historia Popular. Así que Jorge, espero que te haya gustado. Excelentísimo, la verdad que nunca había visto este material. Bueno, me alegro. Le vamos a tener que hacer una resucitación a Jorge. Y la verdad que sí, vamos a tener que trabajar como locos para conseguir más material, ¿viste? Bueno, pero vos tenés lindas cosas también y tenés cartas con el un peso que son bien raras, así que yo me tocó ser jurado de tu colección y me gustó mucho, así que te felicito también por lo que tenés, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Excelente todo tu trabajo. Bueno, gracias. ¿Preguntas o comentarios para Miguel? Guillermo Petillani, creo que estás hablando, pero estás en mute. Estaba en mute, sí. No, me llama siempre la atención porque llegaron nada más que hasta el un peso con esa emisión, cuando todas las emisiones antes y después tenían 5, 10 y 20 pesos, que eran los valores necesarios para los valores declarados, para todo lo que sea pesos altos de cartas y para encomiendas. Sería sí. Porque los valores altos de la serie Libertad todavía tenían mucho stock, por eso me hicieron valores altos de San Martín. Y puede ser, ¿viste? Porque vos fijate que lo que se conoce de abonos, que son muy poquitos, los que están todos cumplimentados con Libertad. Justo hoy había estado hablando algo con Guillermo por teléfono en la mañana y me planteaba esto. Sí, la verdad que las series anteriores tienen los valores, Libertad tiene 1, 5, 10 y 20 los valores grandes. San Martín, Centenario de la Revolución también tiene 1, 5, 10 y 20. Y San Martín en Óvalo quedó en el 1 peso, como ustedes vieron, los cuños del 2 peso y el 5 peso únicamente el dibujo en tinta china, que no se llegó tampoco a emitir. Así que sí, es muy raro. Yo calculo que como no se había desmonetizado Libertad Sentada y estaba vigente, habrán dicho, no, hagamos valores chicos y utilicemos los sellos de Libertad para cumplimentar. Y también como fue esta es la primera serie hecha por la Casa de Moneda de la Nación, porque las anteriores eran todas hechas por compañías extranjeras, ¿no? Aparte no olvidemos de que se vino encima la serie del centenario de claro, la revolución. Se le vino muy encima la serie. Exacto. La serie del centenario. Así que bueno, pero igual vos fijate que a pesar de no ser valores muy altos del peso, están estas cartas, las que tenés vos, Jorge, y no sé, alguna más que podrá aparecer. Sé que hay una más que la tiene Jalil, pero que va a ser incomparable porque tiene una carta circulada con el 10, el 20 pesos de Libertad y mixta con San Martín en Óvalo. Ah. Así que para comprar esa carta hay que vender esta colección más o menos. Todavía no la tiene en venta, pero cuando la ponga, no sé cuánto va a pedir. Aparte, los que hagan Libertad Sentada se van a matar por conseguirla porque es una carta terrible. Yo la vi, tuve la fotocopia en la mano, en el Parque Rivadavia, hermosísima carta, hermosísima. Jorgito, ¿cuántas veces cambió de tarifa en este periodo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces cambió de la tarifa en este periodo? No, en este periodo no cambió. No, sí, ¿cuánto sí? En realidad, esta serie vino acompañada con el cambio de tarifa de 1908. Claro, eso es lo que exterior, a mí me tenía en la cabeza. Bajó de 15 a 12, ¿no? Exactamente, antes era 15 y pasó a 12. O sea, dentro claro, de la serie ya empezó con los 12. Claro, primero claro, de diciembre. Porque esta serie salió a complementar el cambio de tarifa
y le sale la serie de la otra serie le sale encima porque era el aniversario, era la conmemorativa. Claro. Sí. Pero vos fijaste que igual en el, con la serie de 1910 sigue con la misma tarifa. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que de acuerdo a la Convención de Roma, no obligaba a los estados a adecuarse las tarifas inmediatamente, sino que lo debían hacer progresivamente. Por eso se mantiene un tiempo más la Argentina con ese tipo de tarifa. Ahora no me acuerdo el número de decreto que es el que termina aceptando ya el peso de los 20 gramos, del cambio de peso. Sí, claro, de 15 a 20. Exacto. Sí. Miguel, ¿por qué el problema sí. con los colores? Si era conocido, digamos, que la UPU tenía una normativa al respecto, y ¿por qué la Argentina decide emitir cualquier color con alguno de los sellos? Y no sé, como fue la primera serie hecha acá, capaz que por eso, por desconocimiento, anda a saber. No sé cómo fue, pero no te olvides, Miguel, de que cuando en 1906, en el Congreso de Roma de la UPU, se establece que era 3 centavos para los impresos, 5 centavos para la tarjeta y 12 centavos para la correspondencia de superficie. Sí. Esos eran los tres colores que habían adaptado. Y nosotros imprimimos el 1 centavo celeste y después lo tuvimos que cambiar a ocre. Imitimos el 12 centavo ocre y lo tuvimos que cambiar a celeste. Cambié a celeste, al revés. Sí. Sí. Sí, porque el ocre era el color para los impresos. Es decir, el sello de 1 centavo para los impresos por... No sé, creo que era cada 100 gramos, una cosa así. Cada 50. 50 gramos. Sí. Por eso, esa era la tarifa al exterior que había, que era de 3 centavos para los impresos al exterior. Impreso al exterior era 3 centavos, sí. Exacto. Tenía que ser verde. Veo dos manos ahí en alto. Mauricio. Gracias. Primero... Qué bonita presentación, Miguel, muy interesante. O sea, la profundidad de investigación que has hecho en una sola emisión. Bueno, eso es algo que todo mundo aspira a hacer en las emisiones de cada uno de nuestros países, creo yo. Una consulta, aunque creo que la consulta que yo iba a hacer, bueno, se acaba de mencionar ahorita con relación a los colores de las estampillas. Aparte de esta emisión de San Martín en Óvalo, este error de poner el color equivocado según la UPU volvió a suceder en Argentina, y quiero hacer también la pregunta abierta por si esto ocurrió en alguno de nuestros países. Y bueno, esa era mi pregunta, una directamente a en Argentina y otra si alguien quisiera aportar en general si esto ha ocurrido en algún otro país. Gracias. Que yo conozca el cambio de color en Argentina, no. No sé si Andy o Jorge, que son más duchos en otras series, pero me parece que no, ¿no? Jorge. Está sin voz, Jorge. Sí, yo no sé de otros países que hayan tenido que cambiar el color. No tengo idea. En el 35, mejor dicho, en el 37 cambió la tarifa argentina. Y la serie del 35 justamente cambió los colores para adaptarse a la nueva tarifa. El primero de enero del 37 cambió la tarifa. Y bueno, quisieron seguir la norma que correspondía, con los colores verde para el impreso, u ocre, según el tipo de impreso que sea, pero básicamente el 5 para el porte básico interno, que siempre fue rojo, y el 12 azul para el porte básico al exterior de superficie. Siempre tenía que ser azul, el 12. En el Perú sí. Se dio un caso en 1919, pero no cambiaron el color y anularon, solamente imprimieron otra estampilla con el mismo color. Es la estampilla, hay una estampilla con el centro
del presidente Leguía, que existe 5 centavos en color castaño y 5 centavos en color azul. Corregime, Miguel, creo que también en Argentina hubo sellos que eran impresos solamente para correspondencia interna, hasta hubo enteros postales que eran solamente para correspondencia interna, entonces esos sellos no respondían a la normativa UPU de color. Correcto. Bueno, escúchame, fue el Sarmiento que se imprime, que creo que está ahí entre el San Martín en Óvalo y el Labrador, está el Sarmiento ese de 5 centavos en color ocre. No creo, también el Pujol negro. Y el Pujol también de 5 centavos ocre. ¿Y puede ser que en Congreso de Frío había un cambio de tarifa y por eso dejaron de cumplir también el color, la relación con la tarifa? ¿El Congreso? Del Frío. Del Frío. 3, 5 y 12. Sí. Eso se mantuvo por bastante tiempo. Inclusive creo que lo de los colores llega hasta los 30 o los 40. Claro, justo aumentó de 12 a 15, ¿no? Con el Congreso del Frío. Por eso ese 12 quedó... Quedó que el color no era, que te quedaba solo para circulación interna. Claro. Ahí sí, veo, sí. Walter. Sí, te felicito, Miguel, muy linda la charla. Creo que justo la pregunta que iba a hacer, creo que ya la contestaron, porque me quedó la duda sobre el un centavo azul, que la verdad que esa pieza de 6 que tenés es espectacular. Que se quemaron todos y quedó una sola hoja, como mencionaste. Y el 12 centavos amarillo no quemaron el resto. ¿Es porque lo usaron para otra cosa, entonces? Sí, no hay registro de incineración. No hay registro. Lo sacaron de circulación. Seguramente quizás lo han quemado, pero en ninguno de los catálogos de Luca nada habla de la incineración del sello de 12 centavos. Es que se sacó de circulación, pero no habla de incineración. Sí, habla de incineración con lo que les dije, el centavo, que está la resolución del correo, el día que se incineraron, y la plancha que quedó con el ganchito famoso que tiene Jalil, con la marquita en el primer sello superior izquierdo de la plancha. Yo no tengo visto en los análogos del correo de que se haya puesto nada de que se incineraba eso. No, del 12 no hay nada. Yo nunca leí nada en ningún lado de incineración del 12 centavo. No sé qué es lo que habrán hecho. Ni idea. Mira, del 12 centavos se sacó de circulación, se puso en circulación el 1 de enero de 1908 y el 24 de febrero ya se sacó, se cambió por el azul. No, el 909. Se conoce que circulada hasta febrero de 1909. Si no, se nota que se vendieron también muchos sellos. Y esos sellos, muchos quedaron en poder de los usuarios y se siguieron franqueando cartas. Por eso también tuvo bastante uso, digamos, hasta un año capaz después. Lo que pasa es que después también se lavó tanto. Sobre todo en esa época se lavaba tanto, los filatelistas lavaban las cartas, y bueno, quedan muy pocas en realidad. Uh-huh. Sí, Héctor, pero fíjate que no hay ninguna posterior de febrero del 909 con sello amarillo, ¿eh? No, por eso, yo conozco hasta febrero de 1909. Claro, en realidad circuló 29 días, pero después, como esa carta que mostré antes, siguió en algunas, seguramente en algunas dependencias, que no llegó la resolución a algo, siguió estando, por eso circuló un poco más. Pero la verdad que es un misterio qué pasó con el resto de los sellos, ¿no? Porque no hay información para nada. No, ni tampoco se encuentra en ningún lado. No, nada. Nada. Tengo un fragmento que creo que son 3 o 4 sellos, que es de un banco, no me acuerdo ahora la fecha, porque no lo tengo el fragmento acá a mano, pero también está dentro de esa fecha, no se movió para nada. Está con el matasello, un matasello balado.
el fragmento. Sí, a mí la otra duda que me queda es lo del 10 centavos con y sin filigrana. Porque pregunté en todos lados, todos los comerciantes, nadie la vio. Están los catálogos de Nichel, pero no hay ninguna imagen. Así que la única plancha que yo conozco del 10 centavos tiene completa toda con filigrana, no está sin pony, sin filigrana. Pero bueno, como en los catálogos dice que está, pero nunca apareció esa pareja sin dentar, no, perdón, con pony sin filigrana. La verdad que es un misterio. En el catálogo figura, pero nadie la vio nunca. Hablaban de que era sobre un borde de la plancha. Claro, pero no, nunca apareció. Mirá que he revisado miles y miles de sellos y nada, nunca, en ningún lado. Y con todos los comerciantes filatélicos nadie la vio. Así que lo más probable es que sea un error y que no haya existido. Sí, Miguel, una aclaración de... Sí. ¿Te acordás el sobre ese que pusiste, que era una tarjeta que la tasaron en Suiza? Porque estaba metida dentro de un sobre. Claro. Ah, sí. Eran unos sobres que se habían... No sé si se inventaron acá o había en otro lado del mundo. Yo creo que eran para proteger a las tarjetas, porque en esa época se coleccionaban las tarjetas. Muchísimas se coleccionaban. Entonces, para protegerlas. Entonces ponían la tarjeta adentro del sobre, que tenía una ventanita, sí, con la cual se veía el franqueo, pero le ponían franqueo de tarjeta. Entonces, el franqueo de tarjeta dentro de un sobre. Por eso que la tasaban, porque la consideraban como un sobre. También que el sobre iba abierto. Sí, para, digamos, yo tengo alguno, ese está cerrado, ¿eh? Por eso la tasaron. Claro. En general las veía que pasaban de tarjeta a carta. Entonces al pasar a carta tenía que ir con franqueo complementario. Claro. Sí. Claro. Tenía que llevar 12. Tenía que llevar 12 y la ponían con 5. Claro. Bueno. Ajá. Ahí veo que Luis Fernando está con la mano en alto también. Sí, señor. ¿Puedo? Sí, Luis. Hola, Miguel. Me gustaría hacerte dos preguntitas muy puntuales y un comentario. Sí. La primera pregunta se relaciona con algo que mencionó Walter Brits y es que no recuerdo muy bien en la lámina 21 donde está ese un centavo azul, una leyenda que escribiste al pie de la página. Sí. ¿La recordás? No tiene gente para pasarlo. Ahí la voy a poner un segundo. A ver, espera, a ver si yo lo puedo abrir de acá. Sí, le puso pieza de referencia y sería bueno también poner pieza máxima, ¿no? Porque dice abajo, dice pieza de referencia. Y yo lo que quiero saber es qué es lo que eso significa, qué es una pieza de referencia. Y no, pieza máxima. Acá muchos en las colecciones le ponen pieza de referencia. Es la pieza máxima conocida. Ya, ok. Y la otra pregunta es, tal vez me lo perdí porque yo llegué un poquitito tarde a la charla tuya. Y es, si explicaste cuál era el método de reproducción en la imprenta. No lo expliqué. Pero sí sabes exactamente cómo fue que se hicieron estos sellos. Por la impresión tipográfica, nada más. Es que la primera serie está seguro. A ver, yo tengo dudas de que sea tipográfica, pero ¿lo dijiste o lo has investigado? Sí, lo nombré de entrada. Sí. Porque la observación precisamente es en la página 38, Henry. En la página 38 hay una pieza muy rara, pero que no parece tipográfica, parece litográfica. No, la impresión es tipográfica, Luis. Están todos los manuales como impresión tipográfica. Pero así, inversa, esa pieza. Esa variedad tipográfica en espejo es rarísima. Sí.
si nos acercamos a ella, podemos ver que parece más bien una bomba de agua. Subir el tamaño y vemos la A invertida. Y lo que parece es una V, incluso tiene un centro con color, con una bomba de agua. Y eso en tipografía no se da. Perdón, en tipografía no se da. Bueno, ahí no te puedo responder. O sea, yo no tengo la pieza conmigo, no la tengo cerca. Lo que vi es lo que mostraste. Supongo que hay que investigar. Ahí en la punta. Sí. Pero si es tipografía, al momento de construir el pliego, ¿puede ser de que fue un tipo que ocupó esa posición? Bueno, es que esa es la afirmación que soporta el que eso sea una A. Claro. Pero para mi criterio no es una A. Se la conoce por una A. Yo lo que pienso que puede haber existido una suciedad dentro de la... Fíjense que tiene la rayita de la A acá también. Tiene, para mí es una A invertida, sí. Se nota. Sí, pero fíjate que la parte roja del centro es más chica. Bueno, la parte roja del centro no es una rayita de ninguna A. Esa, como dice el señor Agüero al cine. Todos los catálogos de Argentina, de todos, lo tienen como una A invertida. Lo tienen como una A invertida. Lo que no quiere decir que tengamos que darle la razón a los catálogos. Ah, no, por supuesto. En esta mesa hemos mostrado a través de estas 150 conferencias que hay más inteligencia que catálogos. Coincido con Luis Fernando, coincido porque si vos te fijas de la base de la A a la rayita del medio, tenés una línea y media, mientras que si vos te fijas la otra A, hasta la raya, para mí es una B con una alteración en el tipo, pero es una B corta, como dice Luis Fernando. Acá está, lo corté aquí, si están viendo. Por eso me caes también, Jorge. Ay, te cambiaste de apellido, ahora tienes un apellido nuevo. Sabes, por costumbre los catálogos le pusieron A invertida por similitud, sí, pero no necesariamente porque lo sea. Claro. Si lo están viendo ahí, la jalé en GIMP, y esta es la A. Mira. Muy bueno. Pero no porque lo sea realmente una A invertida. Pero acá lo están viendo en mi pantalla, ¿o no? Corté ese pedacito en GIMP y aquí está, esa es la A. Es la A, esa es la A. Pero cualquier B corta con una mancha va a parecer una A, digamos. Sí, pero ahora, lo que está diferente es esto. Mira, si la ponemos al mismo tamaño, la raya horizontal está en diferente nivel. Uh-huh. Eso es lo que yo digo. Y fíjate, la cresta del triángulo central de la A es mucho más bajo en esa B corta que en la A. Ok. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Yo creo que estas letras no están usadas con el tipo de Gutenberg. Estas letras están dibujadas en el grabado. En el sello podemos tener un texto que sea con tipografía armada en un cliché con letras separadas. Estas yo creo que están grabadas así como grabaron la imagen de San Martín. Por lo tanto, me oriento más a pensar que es un dibujo que tiene una mancha. Exactamente. Porque esto fue grabado. Hace litografiado. Al arranque, Miguel hizo mención de quién fue la persona que hizo el dibujo y después que yo tengo que un tal Menchón fue el grabador. Era un francés que estaba por esta zona y hizo el grabado él. El famoso Menchón. Exactamente, el grabado lo hizo él. Que porque era Menchón, en la B corta le dejó el manchón. Exactamente. Pero yo coincido con el doctor Villaronga de que los tipos eran los sellos completos, no las letras por separado. Es decir, los tipos estaban completos, los sellos. Las letras por separado no, esto venía, era un grabado entero. Para asegurar que sea una tipografía, además de los ángulos empastados, que en la litografía en general son más prolijos,
habría que ver en el dorso si tiene foulage, en los sellos nuevos, si está marcado el rectángulo del borde. Ese foulage, que es el golpe del tipo de toda la estampilla en el dorso, separa lo que es estampilla plana de litografía de estampilla con relieve de tipografía. Un relieve mínimo, ¿no? Alberto, buena explicación. Pero Alberto, esta impresión tipográfica es tipografía plana, no es tipografía rotativa. La rotativa marca mucho más el foulage. Esta plana, bueno, es más prolija. Vos fijate que los bordes no son tan desprolijos como la rotativa y marca menos el foulage al dorso. Sí, son pequeños detalles, estoy de acuerdo, Guillermo, pero separemos. Cuando hablamos de grabado plano, planografía, lo que decíamos la vez pasada, que la industria editorial, la industria gráfica, se lleva mal con la filatelia, porque plana es un grabado plano como la litografía, y grabado en relieve puede ser en alto relieve como la tipografía o en bajo relieve como el grabado por incisión. Y la impresión plana es una impresión sobre un plano, que no tiene nada que ver con el grabado, o es una impresión sobre un cilindro que imprime rotativo. Estamos mezclando los términos. Grabado de tipografía plana, que puede ser en planchas o en bloques, o grabado de impresión de tipografía plana o rotativa. La diferencia entre litografía en tipografía con los foulage siempre está marcado, aunque sea en la rotativa. Menos, pero está marcado. En la rotativa se marca más, pero la rotativa se hace acá en la Argentina cuando se compra la máquina. Sí, y que no es esta época. Que no es esta época. Viene mucho más adelante, claro. Sí, por eso. En este momento, plano. La impresión es plana. ¿Sí? Entonces, hay menos impacto de la tipografía en el papel. En la rotativa aprieta mucho más el papel. Estamos hablando de una serie... Yo tendría una pregunta de fondo para Guillermo, y es cómo se pueden producir esas tipos en ese espejo. Yo no veo una tipografía de esa época produciéndose en esa versión espejo que tiene esta serie. Esta serie para mí es, como decía Alberto, como dijo Agüero, es una serie hecha en piedra. Es una sola pieza. Sí, es así. Es que es así. Gracias, que digo, el tipo de impresión, que son planchas, como dice Alberto, pero planas. En eso estamos de acuerdo, que es una impresión plana, en hojas, no es en bobinas. Exacto. Son hojas ya cortadas. Sí. Incluso en la variedad, esa A es rara que tiene la pieza que estábamos analizando. Yo diría que vale la pena verla porque la figura que yo veo en el puro corazón de esa V es un doble óvalo, es una O redondita con su centro perfecto. Es una pieza en que se ve la burbuja, como decía Agüero, una burbuja que puede ser de basura o de agua. Sí, más vale de basura. Pero se ve perfectamente una O con su centro en el centro de la V. Sí, no, aparte no es una línea, es como si fuera un redondel. Exactamente, eso es lo que yo digo. Algo redondo. Sí. Por eso, lo que pasa es que de la época, cuando se tomó eso, se dijo que era una A al revés. Y uno lo ha tomado así y lo mantuvo, digamos, hasta el día de hoy para decir que era una A al revés, pero que en realidad no es una A al revés. Es una B que ha tenido una deformación o ha tenido algo que le ha provocado ese problema, pero sigue siendo una B, no ha sido una A al revés.
Oye, indudablemente que es una falla de impresión, esa no. Para mí que no es. Es una V que está acunando un huevito. Pero, claro, digamos que es una V que parece una A invertida. Sí, exactamente, claro. Así. Es que Henry, ya que estás agarrado. Los catálogos ponen eso por similitud, pero no porque sea así. Como ponen, por ejemplo, pública. Es una primera impresión a la vista y se cataloga así y se le denomina así el nombre, pero sí, es yo estoy de acuerdo con el doctor, estoy de acuerdo con Guillermo, para mí es una impresión de tipografía, pero plana. Para mí y la razón ahí, invertida, ¿sí? Le baja el precio. Ese es el problema. Qué malo. Hay tan pocos sellos hay tan pocos sellos que se conservan que es muy difícil, ¿no? Prácticamente en muy pocos lugares se encuentra este sello. Por una razón muy sencilla, Miguel, porque es una variedad aleatoria, no es una variedad constante. Precisamente, seguro. Las variedades constantes existen si fuera una letra invertida, real. Pero como es más escasa porque es una variedad aleatoria que solo se produjo cuando se dio el accidente. Posiblemente no es tan requete clásica como una letra invertida, pero eso no significa que no sea interesante. Henry, ¿a qué estás trabajando con estas imágenes? ¿Puedes agarrar la misma imagen de un sello sin el error para ponerla una al lado de la otra? O sea, donde esté la T, la A, la B y la O, sin ningún defecto para compararlas con estas. Yo te diría otra cosa. Una A, tomarla en amarillo, la otra en azul, y donde están los puntos de coincidencia te va a generar una capa verde, y donde están los puntos de diferencia los va a ver azules o amarillos. Muy buena propuesta la de Mauricio. Sí, muy buena. Uh-huh. Aprovecho, Miguel, para felicitarte. Muy linda la colección, ¿eh? Yo ya la había visto, bueno, pero gracias. Viéndola acá sentado es mejor. Y explicándome la voz por todavía. Es más lindo que verla en un. Claro, sí. Más detalle. En una exposición, acá la ves más tranquilo, sin problema. ¿Qué te parece? Impresionante, Miguel, la cantidad de estafetas fluviales, las marcas de los vapores. Sí, son rarísimas. Tenés cualquier cantidad, tenés muchísimo. Eso es lo que quería felicitarlo. Así se pueden comparar mejor, creo yo, para ver las letras, Henry. Aunque se nota que la B tiene deformidad. Tiene una deformidad, parece que tuviera. Es que no está escala, habría que hacerlo encajar exacto, no está escala. No, es que la V que Henry recogió es la que tenía la base un poquito chueca. Sí, pero ya se ve perfectamente lo que queríamos ver. Mauricio, muchas gracias. Es una excelente propuesta. Parece muy griega. Bueno. Todo termina cayendo en la B de la victoria. Sí. Cuenta, ¿de qué lado? La V de arriba se ve más cerrada. La V de arriba, la apertura es más cerrada. Es más cerrada. Las patas de la A están más abiertas que la corona de la V, claro, tienes razón. Exacto. Son diferentes. Pero lo que quita toda duda es la distancia de la barra horizontal al pie de pie de la A. Hay dos rayitos de fondo y en el otro hay una y media. Quiere decir que no puede ser una A invertida, nunca. Nunca puede ser. Muy buena observación, Guillermo. Ahí lo que yo recomendaría, bueno, hay que ampliarla, conseguirse uno de estos aparatitos que estoy mostrando y ampliémosla 800 veces y tomémosle mediciones milimétricas y después comparamos y creo que ahí termina si eso no es una A o si eso no es una B. Y le decimos a Walter Brits que haga un grupo de estudio especial para esta sí. A. Pero calcule que si ahora con toda aquí esta ponemos el aparatito a
hace 110 años lo que sería, ¿no? Igual lo que me parece una discusión más de fondo es si es litográfico o tipográfico, porque, digamos, en los catálogos argentinos está considerado como tipografía. Sí. Entonces, si eso se pone en discusión, ya sería una cosa muy de base. Claro. Más interesante que si es una A invertida o no. Pero después conversamos el precio. Yo lo que tengo. Para nosotros es tipografía. Pero una pregunta relacionada al tipo de impresión. ¿Existe alguna orden de fabricación, alguna orden al taller de grabado e impresión de ustedes en Argentina que especifique el tipo de impresión? ¿O esto se ha dicho de acuerdo a lo que dicen los catálogos? Lo pregunto porque en el Scott para Honduras aparece, hasta hace unos años aparecían unas estampillas que solo existían en Scott, pero que no existían en realidad. Entonces se mandó una carta y se hizo una corrección porque era un error de tonalidad de una estampilla, pero no era una variante. No es que era otra estampilla, simplemente es que aquí las tintas eran un relajo y una salió con un tono diferente y pensaban que era una estampilla aparte. Entonces, por eso, ¿existe una orden que especifique es tipografía, es litografía o es en base a lo que se ha conocido desde hace años? Yo creo... ¿En base de lo que se ha conocido desde hace años? Que es un tema muy básico. Esas estampillas, ninguno de nosotros las está viendo de cerca. El que las tiene de cerca es Miguel. El mismo Miguel está en el sur y las tiene en Buenos Aires. Pero los argentinos las conocen muy bien. Si a partir de lo que yo estoy viendo, decir que eso es tipografía es un error de descripción. No por maldad, sino simplemente porque posiblemente es la costumbre. Pero lo que uno ve ahí es litografía, no tipografía. Puede ser que sea litografía, tipografía, yo no lo sé, yo no tengo una estampilla al frente mío, pero lo que yo veo en la pantalla es litografía, no tipografía. Ahí en ese momento hubo un cambio, porque anteriormente las empresas extranjeras eran las que hacían la impresión, y a partir de ese momento el San Martín en Óvalo fue la primer serie que realiza la Casa de Moneda de la Nación, y ahí está donde ellos dicen que eso es tipografía. Entonces uno se tiene que basar en lo que dicen ahí como para salir al frente con eso. Estamos hablando, como decían recién, son 110 años que tiene la estampilla esa. No es una estampilla que uno hoy puede hacer el estudio, puede hacer el análisis, puede hacer un montón de cosas. Pero son 110 años que han pasado desde el momento que se imprimió el sello. Miguel, yo te lo resuelvo. La hoja 21, la 21, la 36, la 125, la 126. Se las mandas a Güero y te sacas el problema de encima. Quería hacer un comentario, porque hablando de grupo de estudio, tenemos un grupo de estudio de la Compañía Sudamericana de Billetes, ¿no? Y que lo está haciendo Tato Martínez acá de Uruguay, y que después va a consultar, o este fin de semana va a consultar a Miguel, porque hay muchas series de Argentina con esto. Pero nos llamó la atención de que en Buenos Aires todas las emisiones las venía haciendo esta compañía sudamericana de billetes de bancos. Después la Casa de la Moneda hizo esta serie San Martín. Después volvió a hacer la siguiente emisión, la hizo la compañía sudamericana. La compañía sudamericana. Sí. Y después otra vez volvió la Casa de la Moneda, pero ahí ya lo hizo en offset, no lo hizo igual que este. Pero no sé bien ahí qué pasó, si tenían un contrato con la Compañía Sudamericana de Billetes, porque justo esta emisión se la hicieron en la... El contrato que tenía termina con Libertad. Ahí sí, entonces hace San Martín Onóvalo y después vuelve con Labrador. Que me parece con la Compañía Sudamericana. Claro,
hizo una parte, ¿cómo se llama? La Casa de la Moneda, porque del labrador hay dos tipos. Está el labrador grande y el labrador chico. ¿Me dejan que les lea algo? El San Martín siguiente vuelve a ser la Casa de la Moneda, y ahí en Offset. Sí. A ver, Miguel. Mire, les leo cuatro de Luca. De Luca. Sí, yo estoy lo mismo. La impresión se hizo por procedimiento tipográfico, por no poseer la Casa de la Moneda, las máquinas indispensables para hacer la grabación en acero u otros medios usados en algunos países. Claro. Eso es lo que dice el de Luca, que es una de las Biblias. Yo estaba en lo mismo, mirá, acá está el texto que acabo de... La impresión está, claro, por sí, tipográfico, sí, eso. Acabo de escanearlo, mal, pero lo escaneé. En la máquina impresora no disponía de otro material. Yo quería contestar un poquito lo que dice la observación de Walter. Yo leí que en esa época no les gustó mucho la emisión de San Martín en óvalo porque la consideraban de más baja calidad que, por ejemplo, Libertad Sentada. Si uno las compara, son muy diferentes las calidades, ¿no es así? Y bueno, no conformó esa calidad, hubo muchas críticas, y bueno, se venía el centenario, y en el centenario había que hacer una muy buena impresión, y por eso volvieron a contratar a la otra compañía. Pero yo creo que la razón fue esa, el tema de la calidad, que en su momento no gustó. Debe haber sido así. Sí, porque si uno ve los detalles, por ejemplo, la leyenda San Martín, todo eso, no es perfecta. Entonces, fíjate que hacer una estampilla de San Martín y que se les borre justo San Martín, ahí te da la idea de que algo mal está mandando. El único sello es de 15 centavos que se le borra a San Martín. No hay otro sello que se le haya borrado. Uh-huh. Sí, no, por bueno. O sea, bueno. Lo que pudo haber pasado ahí. Ahí veo a Jorge Moscatelli que está pidiendo la palabra. Sí. Dos cositas. Lo que dijo el doctor Villaronga, es imposible ver del fullage. No tiene absolutamente ningún fullage y tampoco tiene desborde de tinta. Yo recién estaba viendo dos cuadros, no tiene fullage. Y eso es una de las dudas. Yo creo que la orden está en Casa de Moneda. Es cuestión de ir a buscarlo, me parece perfecto lo que dijo Mauricio. Vos sabés, Alberto, que la terminología en Casa de la Moneda es rara. De repente la cambian y dicen que es este y es otro. Me parece que es un tema a estudiar, porque si uno lo ve de cerca el sello, no es tan fácil definir. Ahí recién creo que habló Luis Fernando, y bueno, esa apreciación que hace él, yo tenía el sello en la mano, lo di vuelta. Tiene un engomado a pincel, algunos que son muy difíciles, pero creo que vale la pena una visita a Casa de Moneda y estudiarlo. No es tan claro el tema, Creo que tiene razón Luis Fernández. Por otro lado, me había preguntado Miguel que si había cambios, ¿no? Yo no me refería a los cambios posteriores donde cambiaba, porque cambiaba el modelo, pero coetáneamente con esto, en la serie Libertad, que lo mencioné en el momento, que me agarró de frente, no me acordaba el valor, pero en 12 centavos, azul celeste y verde oliva, en la serie coetánea con esto. Así que tenemos varios casos de cambio de color. Pero el cambio del 12 no se debe al aumento del 12 a 15 centavos de la carta al exterior. No. El mismo 12 centavos tenemos los dos colores. Claro, por eso. Cuando se emite el 12 centavos inicial, era porte al exterior. Sí. Y luego de 1901 cambia a 15, entonces deja de ser el porte al exterior y por eso le cambiarán el color. ¿Puede ser? No, porque el 15 lo emiten en un azul totalmente distinto, azul verde. Yo no veo eso. Eso me llama la atención, sí. No son iguales. Es para investigar, me pareció buenísima la pregunta. Nada más que estoy viendo
que hay cosas que por ahí no hemos estudiado en profundidad y vale la pena, como digo siempre, estos diálogos para verlos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Realmente son raros, ¿no? Uh-huh. Son temas muy, muy distintos los colores aparte. Sí, sí, sí. La impresión creo que hay que estudiarlo, verlo bien. Miguel, cuando tenga su corrección en mano, va a poder hacerlo. Y bueno, si no, llamar a Casa de Moneda cuando la abran y pedir la orden de impresión, si está clara, ¿no? Claro. Si no, por alguna metodología más moderna que es, ¿no? Miguel, ¿te parece? Jorge, a mí no me cabe duda de que es tipografía. Es una tipografía hecha muy prolijamente, con la tinta justa para no manchar, pero si vos mirás los bordes, los marcos, con un cuentahilo, vas a ver que no son perfectos como si fuera un offset o una litografía. Tienen las puntas, tienen un aglobamiento, pero es muy prolija la impresión. Demasiado prolija. Sí. Son un desastre. No, imagínate que no tiene ningún fular. Al no tener ningún fular, quiere decir que ese papel no estuvo excesivamente presionado. Y al no estar muy presionado, la tinta no se ha corrido. Entonces quedan unos márgenes muy prolijos. Sí, pero vos, por eso digo, vamos a estudiarlo. Total, no perdemos nada. Pregunta. Por ahí aparece que es estereotipía, que es el otro sistema que utiliza. No, en esta época no. Bueno. Qué bárbaro. ¿Algún comentario adicional o pregunta final? Yo quisiera, Henry, adelante. Quiero felicitarlo a Miguel porque no solo por la linda presentación, sino por la selección del material. Esta no es una serie fácil, es una serie difícil. Y es una serie difícil en la cual él ha seleccionado el material muy cuidadosamente. Realmente es muy encomiable el trabajo que hizo Miguel en esto. Bueno, muchas gracias. Sí, fabuloso. Fueron años, aprendí mucho de ustedes, recibí muchos consejos de muchos de los que están acá, hasta de cambiar el color de hoja. Me acuerdo cuando Oli una vez hace más de 10 años me dijo, no me gusta ese color de hoja, Miguel, ¿por qué no lo cambiás? De todo fui tomando los consejos y bueno, gracias a Dios salió una colección muy buena, ¿no? Cuando la compré, salvo Jorge y Del Mazo, que fueron los dos que me acompañaron a comprarla, algunos me dijeron, no, pero con esa colección no vas a llegar a ningún lado, que no hay nada. Y bueno, hay que conseguir, buscar, y hay, siempre hay. Y bueno, así que la verdad que estoy muy contento con lo que logré, ¿no? Qué bueno. Bueno, con eso creo que le agradecemos nuevamente a Miguel. Miguel, muchas gracias por haber compartido la colección y los detalles. Excelentísimo, Miguel. Muy bueno. Y el día de mañana.